Good evening. I can't hear you. Vamos a ver qué pasó acá. Now. Ah, okay, ya estaba. Turn off. Yes. Ahora sí. Yeah. Ya está. Good evening. How are you? Hey, fine, teacher. Okay. How about you? I am very good. Thank you. Yeah, I'm very good. Okay, very good. Good. Aquí okay, siempre excellent. A tiempo. Yes. No está On lloviendo. Time. On time. No está lloviendo por ahí. No, no. Aquí empieza. I don't know how you say maybe por venir to come in. It's the coming. It's coming. The rain. The rain rain is coming. Aquí está. We have wind, a little wind. Entonces la tormenta de acá se va a ir para allá. Así maybe. Va a ser. Where do you live, teacher? Hello, good evening. How Hey. Are you guys? What is it? Number four, we have. Hi. We are on Monday 6. The 6th. Oh, five. And we will be discussing, like the last class, another time with the passive voice. Vamos a ver otra vez la passive voice, pero ahora va a ser más que todo práctica. No nos mandó la presentación, teacher. ¿En serio? Bueno, se la voy a mandar entonces. Para el ahora. Examen, sí. Es cierto. Les debo, creo hay que... Un, hay una pregunta de passive en el examen, final exam. En el final exam. ¿Y ya lo realizaron? A mí me faltan todavía un par de cosas. Ok. I don't know if the platform or me. Bueno, si hay problemas, dígalo siempre, ¿verdad? Para ver si se puede arreglar algo ahí. Si no, les da el final exam, ¿verdad? Porque ese sí tendría que darles todo clarito ahí. Si tienen problemas, por favor, siempre avisen. ¿Qué me dicen los demás? ¿Cómo van con la platform? ¿Van haciendo los ejercicios? ¿Van avanzando o les falta? ¿Qué dice Esther? A ver, avanzando, Esther. Teacher. Vaya, estamos bien, sí. Entonces. Thank you. Vamos a ver, John. What about you? ¿Vas avanzando en la platform o te falta bastante? Brian. Necesitas copia. Ya lo llevas con la calle. ¿Por cuál sección vas? John. Midless. Midless. Midterm. Midterm. Por el midterm. Yeah. Ok. Van atrasaditos, ¿verdad? Vamos a ver, Alejandro. I am finishing. Only have the two problems in two sentences. Only that in the finish part. In the final exam. In the final exam, yes. Okay, entonces, bueno, vamos a ver ahí cómo lo solucionamos. Les voy a mandar las diapositivas hoy en la noche para que las puedan revisar ahí ustedes, ¿verdad? Vamos a ver, Miguel, ¿cómo va ahí con la plataforma? Ok, muy bien. Bueno, pues tienen que seguir avanzando. Si todavía les hace falta, pues les pido de favor que avancen lo más que puedan. Todavía nos queda esta semana y la otra para terminar. Así que si no se han puesto las pilas, por favor, pónganselas. Vamos entonces a compartir la presentación. Y aquí les muestro que vamos a continuar con la Passive Voice. Pero ahora estamos en la clase 8, perdón, la 9. Siempre vamos a hablar de la Passive Voice, pero en este caso sería la Passive Voice para, ya les muestro acá, para Describe Process. Describe Process. Entonces vamos a ver un poco a
vamos a dar como un feedback, una retroalimentación sobre lo que es la passive voice. Y luego vamos a hacer más que todo práctica para ver que ustedes estén bien llenitos de eso. Y vamos a continuar entonces. Vamos a dar inicio. Bueno, como ustedes recuerdan, les estaba explicando la clase pasada que... Puse aquí, escribí mal passive voice. Bueno, estábamos hablando de la active y la passive voice. Entonces, mencionábamos que la active voice, su estructura está, en este caso dice, vamos a hacer el subject con el main verb plus el object. Y podemos observar unos ejemplos acá. Bees make honey. Las abejas hacen miel. El otro, James Cameron directed Titanic. James Cameron dirigió Titanic, o sea, la película, ¿verdad? Alex is repairing Bill's bicycle. O sea, es una oración, ¿verdad? Como ustedes la pueden observar, son oraciones, ¿verdad? En este caso dice que Alex está reparando la bicicleta de Bill. Bueno, íbamos discutiendo, decíamos que para la passive voice, en el caso de esta, dice que la estructura ya no sería solamente el subject, sería el main verb y el object, que es el caso de la active. En este caso de la passive, dice que el subject siempre se va a mantener, ¿verdad? Más el verbo to be, o sea, conjugado, ¿verdad? De la forma correcta, ya sea en presente, en pasado, en continuous y los diferentes tenses, ¿verdad? Más el past participle, o sea, el past participle es la tercera columna, columna se le dice, ¿verdad? Que ustedes ven en los verbos, que dice el present, past, and past participle. Entonces, usualmente les decía anteriormente que la past participle suele agregárseles la ed a unos verbos y otros no, ¿verdad? Luego dice, vamos a agregar by, que esto es como una estructura que tiene que ir. O sea, la palabra by tiene que ir a fuerza, ¿verdad? Hay ocasiones que no se agrega, dice. Y eso se los expliqué la semana pasada. Y dice que por último tiene que ir el object, que ustedes podrían decir, allá es el complemento, ¿verdad? Note that the active voice object becomes the passive voice subject. O sea, pueden observar que dice que the active voice, aquí dice, the active voice object, ¿cuál es el object de la active voice acá? De la active es honey. Se convierte en el sujeto de la pasiva. O sea, ya no estaría, cuando la queremos convertir a pasiva, el object de la activa pasa a ser el subject de la pasiva. Y luego dice, the main verb, o sea, el verbo principal, que dice es make en la activa, se transforma, dice, is always the past participle. O sea, tenemos que buscar el past participle de make. ¿Y cuál sería la past participle de make? Es made. Entonces, antes de esa past participle dice que tiene que ir el verbo to be conjugado en su forma correcta. Entonces, en este caso sería is. Honey is made by, y luego dice que tiene que agregársele el by y el object, que sería bees. Entonces, el segundo ejemplo, recuerden que decía que James Cameron en la activa directed Titanic. Entonces, el objeto de la activa pasa a ser el sujeto de la pasiva. Y en este caso sería Titanic was, en este caso, porque estamos hablando en pasado. O sea, la película es obviamente viejita, ¿verdad? Entonces, estamos hablando past. Y dice, Titanic was. Entonces el verbo to be está conjugado en pasado. Luego, apaguen los micrófonos, por favor. Escucho un ruidito ahí. Luego, thank you. Agregamos el past participle de cuál directed. Este se mantiene el mismo. Luego, by y el object, que sería James Cameron.
al igual es con la número 3. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el object de la active voice en esta oración? Bicycle. Y entonces, para transformarla a passive, diría. Ah, sí, perdón. Bill's bicycle, porque es la bicicleta de Bill. Sería Bill's bicycle más el verbo to be, que está en presente, y el past participle is, the is, sería being repaired by Alex. Y podemos observar siempre que está siguiendo la estructura by más el object, que al final es el sujeto de la activa, que pasa a ser el objeto de la pasiva. Ahora bien, vamos a ver acá. Una simple oración en inglés está formada, como les iba diciendo, por el sujeto, el verbo y el objeto. Dice, someone does something. Alguien hace algo. Por ejemplo, millions of people use the internet. Ese es un ejemplo, una oración. Simple y sencilla, ¿verdad? Millions of people use the internet. Millones de personas usan el internet. Entonces, se las estoy presentando en active voice ahorita. Luego, la número 2 dice, Susie planted a pine tree. Y la siguiente, someone has stolen my bike. Y este es un claro ejemplo de las oraciones que están en active voice. Luego dice, these sentences are in what is called the active voice. The speaker is focusing on the person or thing that did the action described by the verb. El hablante se enfoca, dice, en la persona o en la cosa que se dice that did the action, que hizo la acción que se describe por el verbo. Luego dice, the person or thing that does the action described by the verb is also known as the agent. La persona o cosa que hace la acción, perdón, that does the action described por el verbo, dice que también se conoce como el agent. Entonces, este agent es bien importante para la passive voice. Vamos a ver acá unos ejemplos. Dice, sometimes we are more interested in the person or thing affected by the main verb. A veces dice que nosotros estamos más interesados en la persona o la cosa que afectó el verbo principal. In these cases, we use the passive voice. En este caso, nosotros usamos la passive voice. Y la estructura de las oraciones cambia por completo, ¿verdad? Ya no sería subject, main verb, and object, sino que cambiaría. Y aquí les voy a mostrar unos cuantos ejemplos. Ahora, las mismas oraciones que les pasé acá, millions of people use the internet. Entonces, como les decía, el subject de la active se convierte, el objeto de internet de la active se convierte en el subject de la passive. Y tenemos el cambio, ¿verdad? Y sería de esta forma. Cambiar la passive. The internet is used by millions of people. Luego, la segunda. Susie planted a pine tree. Pine tree es el object de la active. Luego, para hacer la passive, dice, a pine tree was planted by Susie. Y recuerden siempre llevar la estructura, lo pide, ¿verdad? Agregar by Susie. La siguiente sería, someone has stolen my bike. En este caso, el object sería my bike. Y cambia a sujeto en la passive y sería, my bike has been stolen by someone. Y de esta manera, nosotros cambiamos una oración de activo a pasivo, a pasiva, perdón. Ahora bien, dice, para formar el pasivo, yo ya les había dicho, ¿verdad? Usamos el verbo to be, ya sea is, are, presente, was, were, pasado, ¿verdad? Más past participle, que como les decía, es la columna número 3 de los verbos, se encuentran. You must use the correct form of the verb be. Se tiene que usar la forma correcta del verbo be para los números, dice, personas y tiempos. Usualmente, when we describe a process, usualmente cuando nosotros describimos un proceso,
we will use the present simple. Usamos el presente simple, que es is o are. Presente, ¿verdad? Unless it is explicitly stated to be a past or projected future process. A menos, dice, que esté explícito o que sea un proyecto to be a past or project future process. O un proceso futuro, dice. Por, aquí dice, if we want to include the agent, si queremos incluir el agente, dice, es necesario, del verbo, es necesario usar by. Por ejemplo, for example, dice, the letters are taken to the sorting station by postman. By, siempre, ¿verdad? Postman sería el agent. Vamos a continuar y esto no se los mostré la vez pasada, pero solo es un repasito para que ustedes lo tengan en claro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el passive voice en negativo y en question? Y vamos a ver acá. Podemos observar que en negative, usualmente dice, solamente agregamos, dice, we make the negative passive siguiendo casi la misma estructura. Como pueden observar, solamente dice que negative of be más el past participle más by y el object. ¿Y cómo quedaría la oración? Honey is not. O sea, el not, la partícula not, tiene que ir después del verbo to be, ¿verdad? Is not. O ya sea en pasado, que sería was not. En este caso está contractado y es wasn't. ¿Y cómo quedaría la oración? Titanic wasn't directed by George Lucas. Y como pueden observar, estas tres oraciones ya están en passive. Bill's bicycle is not being repaired by Alex. Y de esta forma nosotros nos referimos a la passive en negative. Ahora, ¿cómo formamos las questions en passive voice? Solamente dice, agregamos el to be al inicio de la oración. Yes, is o was, en este caso está en pasado y de nuevo is. Y decimos de esta forma, is honey made by bees, y al final el question mark. Recuerden que cuando se hace una pregunta en inglés siempre tenemos que poner al final un question mark. Luego la segunda, was Titanic directed by James Cameron, y está haciendo el tono, ¿verdad? Directed by James Cameron. Y la última, is Bill's bicycle being repaired by Alex. Y de esta forma formamos las questions en passive voice. Continuemos. Ahora, vamos a entrar en sí a lo que es el passive voice para describir procesos. Y les voy a mostrar dos casos, dice passive process gap fill, en donde ustedes van a observar un, bueno, son dos ejercicios, pero son párrafos, ¿verdad? En esos párrafos, van a tener que llenar de acuerdo a la forma correcta del verbo, ¿verdad? Y dice, manufacturing processes, procesos de manufacturación, o sea, procesos hechos por el hombre. Dice, are usually described using the passive voice. Este tipo de procesos usualmente se describen usando la passive voice. The following texts are concerned with recycling bottles. Los siguientes textos que les voy a mostrar, o sea, los ejercicios, se relacionan, dice, o es sobre las reciclar botellas en the production of cement y la producción de cemento. Fill in the gaps with the correct passive voice form of the verbs given in parentheses. Don't forget to use the correct form of the verb be. Entonces, van a llenar en los espacios en blancos el uso correcto de la passive voice de los verbos que le da en paréntesis. Y no se olviden, dice, de usar la forma correcta del verbo be. Por ejemplo, dice acá está ya el párrafito, que este primer párrafo dice que habla sobre la reciclación de botellas. Entonces, el verbo se los ponen ya en paréntesis. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?
poner este verbo, nada más, este se lo voy a dejar, ¿verdad? Por ejemplo, como estamos hablando de, usualmente se describen los procesos en presente simple, dice. Entonces, are put. Como put en el past participle, en las tres columnas que ustedes pueden observar de los verbos, put siempre se mantiene el mismo, no cambia. Entonces, quedaría, y como le tengo que agregar el verbo to be, porque si ustedes ven, dice, first, use bottles, está hablando en plural. Entonces tengo que decir yo, bueno, si está hablando en plural, por lo tanto tengo que usar are. Pero en el caso de que esté hablando solo de una cosa, en ese caso tendría que usar yo is. El verbo to be, o sea, para singular, es is, ser o estar. Entonces, esta primera ya se las hice, se las puse ahí. Y sería are put in the plastic recycle bin. Next, dice, aquí está explicando cómo está haciendo el proceso. Primero dice que para reciclar las botellas se ponen en un cesto para reciclar. Luego dice, then use bottles, y dice el otro verbo, está entre paréntesis. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Irlos resolviendo, ¿verdad? Con la forma correcta, acá este verbo tiene que ir en su past participle, y ustedes tienen que agregar el verbo to be de acuerdo a este de acá. Bottles otra vez está diciendo plural. Y and take this. Ahora, voy a hacer entonces los breakout rooms para que empiecen a hacer ustedes a resolver. ¿Cuántos hay ahorita? 7. Vamos a crear 3 salas. Y para que discutan ustedes cómo tienen que ir las respuestas. Y lo voy a crear ahorita. Si estamos bien.
regular. En mail. Let me see. Let me see. Are heated and melt and melted. Melted, yes. Then they are formed. Formed into new bottles. Yes. After cooling, the recycled plastic bottles are distributed. Ahí está el verbo, ¿verdad? Yes. A distributor to companies in order that they can be refilled. Refilled, yes. And sold to the public. Hit. Maybe hit. I suppose hit, right? What happened? Terminó la grabación. No. It's recording. Okay. I don't know if you have a bear list and you can see a hit. Maybe for me, hit, they say. Hit. Damn it. Sueño me está dando. Si tienen dudas sobre un verbo, lo pueden buscar ahí. Consultar. Ajá. Hit. Deberían hit, de. Hit. Hit it, creo. Que hit es it. Con ED. Ah, ya. Yeah. Hit. With ED. Hit is a simple form. Hit it. Oh, the pronunciation is hit. Hit. Calefaction, pues sí. Hola. Hello, teacher. ¿Cómo van? Nos falta. Vamos donde dice... Calling. Después, no sabemos qué es cooling. Enfriamiento. ¿Cuál es la que no saben? Donde dice después, after. After, let me see. Use bottles to save after reach. Following the bottles, heat and melt. Then they into after cooling. Cooling es como refrigerar. Ah, ok. Después refrigerar. Ese es cooling. Ajá. De la siguiente sería. Ya casi terminan. Plastic bottles are distributed. Ese se mantiene el mismo, ¿verdad? Ajá. Como ya tiene. No está en su forma, se lo van a dejar así como está. Solo le van a agregar el to be, ¿verdad? Sí, sí. La correcta are. Forma. Yes, correct. Distribute to companies in order that they can refill. They can. Refill. Dice companies in order that they can refill, sería con ed, ¿verdad? Past participle. Okay. Y vendidas al público, ¿verdad? Yes. And sold to the public. Entonces ya terminaron. Muy bien. Vamos a ver entonces. Como la primera se las había... Se las había dado como ejemplo, era our food. Vamos a ver, dice, in the plastic recycle bin, next. They use bottles, y sería? Are collected. Yes, muy bien. And? Taken. También se puede taken, Como se está refiriendo a las mismas acá, taken to the factory, which will recycle the bottles. Luego dice, following transportation, the bottles, are heated. Are heated. And
and melted, yes, también melted, y como cuando dicen and, ya sabemos de que viene de acá, ¿verdad? Then sí. They are formed, yes, into new bottles. Luego, after cooling, the recycled plastic bottles are distributed. Yes, ahí se mantiene el mismo, ¿verdad? To companies in order that they can are refilled, and sold to the public. Muy bien, los felicito, hicieron un buen trabajo. Así que vamos a continuar con los demás grupos y... Okay, teacher. Ok, los veo después. Bye. Yes, the distance is a show, but the time is the traffic. Yes, but hello, teacher. Are you ready, guys? Yes, teacher. Yes. Ok, les voy a compartir acá entonces. Ya terminaron, okay. ¿Verdad? Yes. Ok, yes. Vamos a ver. La primera ya se las había puesto yo. Vamos a ver, entonces, la segunda dice. In the plastic recycling next, they use bottles. ¿Cuál sería? Are collected. Yes. Are collected. Yeah. Very good. Luego. And taken. Are taken o taken también se puede. También solo sin el are, ¿verdad? Pueden decir taken. To the factory which will recycle the bottles, following transportation, the bottles, ¿cuál sería ahí? Are heated. And melted. Okay, melted. And are melted, también se puede melted. Luego dice, then they are formed. Yes, into new bottles. Luego dice, after cooling, the recycled plastic bottles, Are distributed. Yes, ahí se mantiene el mismo. Ahora solo agregamos el verbo to be. Companies in order that they can refill. Okay. Muy bien. Lo hicieron muy bien. Excelente. Vamos a volver entonces. Ya les voy a explicar el otro. Okay. Wait for me. Okay, teacher. Hello. Hello, teacher. Welcome. One more time. Okay, I am here. I am back. Vamos a ver. Did you finish? Yes. Okay, yes. Vamos a compartir entonces acá. Y vamos a ver. Darle compartir. In my house, it's raining, teacher. A lot of raining. Aquí también, hasta truenos y relámpagos. Casi se me quema la computadora. Pero vamos a darle aquí. Ya vamos a terminar una media hora más. Ok, la primera ya se las había dado. Ahora, vamos a la segunda. ¿Cómo lo hicieron ahí? Are collected. Yes, muy bien. And? Are taken. Very good. To the factory which will recycle the bottles. Following transportation, the bottles are heated. Yes, very good. And are melted. Este es ED, melted. Then they are formed into new bottles. Luego is after cooling, the recycled plastic bottles. Este no cambia, ¿verdad? Se mantiene lo mismo. Are distributed to companies in order that they can. ¿Cómo sería la siguiente? Are refilled. Muy bien. Ya ven que no es tan difícil el passive. Lo hicieron muy bien. Los felicito. Así que los veo en la sesión principal para explicarles la próxima actividad, guys. Okay, thank you, teacher. Hello again. It is raining. Hello, teacher. Aquí en Usulután is raining, guys. What about there? ¿Qué hay ahí? ¿Está lloviendo también? Yes, teacher.
Okay, aquí está relampagueando y tronando. Pero ya se está calmando un poco la lluvia. Vamos a ver entonces. Ya les dije, los felicito a cada grupo. Yo creo que ya están todos, sí. Falta uno nada más. Thank you for participate. Gracias por participar. Veo que la mayoría entendió cómo iba a ser el ejercicio. Y les mostré la respuesta y todos concordaron, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente exercise. Y es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, no lo voy a hacer tan así, ¿verdad? Lo vamos a hacer ahorita así, in group. Y voy a necesitar que me ayuden. Ahora, en el primero, dice cemento, dice. Este es otro tipo de proceso que se está explicando. Es el proceso de cómo se hace el cemento, dice. Vamos a ver, el primero, el verbo principal dice, the main verb is make. ¿Cuál sería el past participle de make? Made. No, es made. Este es made. Irregular, ajá. Este verbo es irregular. Made. Entonces, made. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta del to be? Cement is made. Ajá, porque está hablando cement. Is made, very good, from a number of ingredients. The primary ingredient of cement is limestone. Caliza, dice, limestone. Was formed, porque miren, ajá, dice, millions of years ago. Tienen que ver, el resto de la oración, porque dice que se formó hace muchos años. From dead sea creatures, de las criaturas que se murieron, ¿verdad? It, luego va, extract from the ground. ¿Cómo quedaría acá? It is extracted. Se extrae del suelo, dice. It is extracted from the ground. After extraction, It is taken, yes, very good. To a factory, lleva una. After it arrives, It is crushed. Yes. It is heated. Está hablando en presente. Dice, se calienta a una temperatura. It is heated. Se calienta a temperaturas altas con otros ingredientes, dice. Luego, following this cold air. This cool air cools the limestone, refresca la piedra caliza, mixture down into the cement. Entonces, de esta forma, nosotros usamos el passive voice, la passive voice, para explicar estos tipos de procedimientos en inglés. Vamos a continuar entonces. Ahora, ya le venía hablando, ¿verdad?, sobre los procesos. Dice que se usa el passive voice para describir estos tipos de procesos, en cual la acción es más importante que la persona que lo está haciendo. Escuchen bien, ¿verdad? Se toma más en cuenta la acción en vez de la persona que la está haciendo. The metal sheeting was heated and bent into shape before being cooled, polished and finally painted. Este es un ejemplo, pero acá vamos a observar otros. Ahora, un ejemplo para que ustedes logren entender. Dice, en formal descriptive writing, for example, when talking about manufacturing or scientific process, cuando hablamos de manufacturar, ¿verdad? O para hablar de procesos científicos, se usa usualmente la passive voice. Vamos a ver el ejemplo, dice, the metal sheeting, este es el que les enseñaba anteriormente, dice, the metal sheeting, que significa en español las láminas de metal, se calientan y se doblan para darle forma antes de enfriarlas, coma,
pulirlas y finalmente pintarlas. Entonces, está describiendo el proceso, ¿verdad? Dice primero que es calentado y luego se doblan para darle figura antes de enfriarlas. Y luego dice, se pulen y finalmente se pintan. Ese es un proceso, ¿verdad? Que lo hace el hombre. Manufacturing. Ahora, another time we use it when reporting meeting and discussions. También lo podemos usar el passive para las reuniones y discusiones. Por ejemplo, the decision was taken to reduce the size of the workforce in order to save money. En este caso usamos el passive en pasado, con el to be en pasado, perdón. ¿Y cuál es la traducción? Se tomó la decisión, o sea, pasado. Se tomó la decisión de reducir el tamaño de la mano de obra para ahorrar dinero. Entonces, en este caso también nosotros usamos passive voice para explicar, dice, reporting meetings and discussions. De esta forma usamos el passive. Ahora, este es la practice 3. Yo creo que esta sería la última. Y vamos a ver. Vamos a leer, read the following paragraph. O sea, todo este llega desde police hasta information. It contains a number of examples of active forms. Este párrafo contiene una infinidad, o sea, lo que ustedes pueden ver en negrita son los que están en active, las active forms. In the activity, you will need to rewrite the active phrases to make them passive. En esta actividad, vamos a necesitar a reescribir las que están en activo, en voz activa y pasarlas a pasiva. Entonces, vamos a ver, vamos a leer un poquito sobre qué trata el párrafo. Police found a seriously injured man early this morning on Sandy Beach. Someone informed the police at around 5 a.m. Officers arrived on the scene shortly after. Paramedics took the man to the local hospital, but doctors pronounced him dead on arrival. The police do not yet know the cause of death. They are questioning local residents for information. Entonces está hablando sobre que los paramédicos, la policía, perdón, encontró a un hombre muerto, dice, en tal playa. Se le informó a la policía alrededor de las 5 a.m. y llegaron, dice, a la escena seguido de eso. Luego los paramédicos se llevaron al hombre al hospital local, pero los doctores lo dieron por muerto antes de que llegara. De police, luego dice que la policía todavía no sabe la causa de muerte y por eso están haciéndole preguntas a los residentes de la playa, o sea, los locales que viven ahí para más información. Entonces, vamos a reescribir y esa sería la actividad. Aquí les muestro yo, la primera sería, dice, police found a seriously injured man early this morning. Y aquí pueden observar que están las palabras desordenadas, pero ya están en passive. Y en la anterior estaban en active. Ahora, necesito yo que me ayuden a reescribirla, pero de la forma en passive que quedaría esta active sentence. ¿Cuál creen que iría primero? A. Ajá. Man. A man. Was. Oh. Was. Was. Ajá. Fine, no, porque recuerden la past participle del verbo. Miren acá, dice: a police found a seriously injured man. Found. Oh. Ahora, ya está hablando ya de un solo encontró. Entonces aquí encuentra present.
Found. ¿A dónde está? Okay. Found, ajá. Found. A man, me dijeron was. A found. Man was found. Uh-huh. Seriously? Was found seriously injured. Injured. Aquí sobran unas palabras y necesito decirles, aclararles eso. Yo se las pongo para ver si en verdad han para puesto confundirnos. Ajá, para confundirlos mm-hmm. y a ver si han puesto atención. Entonces, que están chivolando. Ah, no, ustedes tienen que saber ya, ¿verdad? Y ahorita van por buen camino, pero vamos a ver en qué se equivocaron. Vamos a ver cómo sería. Usted, ya vi. ¿Cómo? Bad intentions. No, no son bad intentions, are good intentions. Entonces, la respuesta correcta. A mess was fine. A man was fine. Vamos a ver, ¿alguien más quiere opinar sobre eso? A man was found. Uh-huh. Todos me dicen a man was found. Vaya, aquí dice, police found a seriously injured man. Seriously injured man. Miren. A seriously injured man was found. ¿Por qué? Miren, en active ya está, miren, que la policía encontró a un hombre seriamente herido, seriously injured man. Entonces, en este caso sería seriously el injured object man. De la passive, perdón, el object de la active se vuelve el subject de la passive. Acá está, miren. Hasta acá llega, ¿ve? Police found a seriously injured man. Active. Entonces, el object de la active, que es seriously injured, pasa a ser el subject de la passive. A seriously injured man was found. Hasta ahí, ¿verdad? Vamos a continuar con la number two. Esta está más fácil. Dice, ¿cómo sería? Ups. Ay, ya la vieron. No, the yo police, le quería dar. The police were important. La poli- good intention, vieron. Teacher, good intention. No, vaya, que le dije que eran teacher, good intentions. Hola. Teacher, ¿puede hacerme un favor? Yes. ¿Puede poner de nuevo la pantalla? ¿En cuál? En la, que, la última. No, solo esta les puedo dar. Vaya. A seriously injured man was found. Pero si lo lograron captar en esta, ¿cómo quedaría? A ver si se recuerdan. The police were found. Quiero ¿cómo se dice? Corroborar. A ver si es correcta. Póngala de nuevo. Esta. No, esta ya estuvo. Ahora esta. Díganme ustedes, ¿qué vieron ahí? ¿Cómo estaba la oración? Teacher, I can't see. Ah, sí, permítanme. Es que no le he dado. Ay, qué barbaridad. Estaba distraído, teacher. Es que son las good intentions. Vaya, vamos a ver. Ajá. Ya les compartí. Vaya, esta es la primera. A seriously injured man was found. Ahora, si lograron observar la segunda, díganme cómo queda el orden. Oprima la siguiente tecla ahí para que aparezca. The police were informed. Ajá. The police were informed. Formed. Ajá. Hasta ahí. Hasta ahí. Eso estaba easy. Ahora. Estaba chiche. Vamos a ver. Esta sí tiene bastante. Y esta no se me va a pasar. Esta es súper. Vamos, pero primero nos vamos a ir. Difícil. Voy a dejar de compartir. Y me voy a ir. Yes. Vamos a ver. Me voy a ir. Al texto. Y como pueden observar, acá está el texto y se lo voy a compartir. Vaya, dice, la segunda fue some informed the police. Some informed the police, dice, esa era la segunda. Ahora vamos a la otra. Paramedics took the man to the local hospital. Esta sería la siguiente. Paramedics
took the men to the local hospital. Entonces, vamos a ir a la number three, en la que nos habíamos quedado. Aquí dice, paramedics, se los voy a compartir en pantalla completa. Paramedics took the men to the local hospital. Y vamos a ver, vamos a ver acá, será la primera, la segunda y esta. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál creen que es la que tienen que ir al inicio? La pista ya se las tira ahí. La primerita que está en ¿cómo se dice? En capital letters. Ajá, en mayúscula. De. De, ajá. De. Que decía que los paramédicos lo llevaron al hospital. The local hospital. Ajá, the local hospital. Sí. ¿Qué más? Ayúdenme, guys. Ayúdenme, muchachos. Has taken the name. Local hospital, doctor. Ay, es que tiene mucho este, ¿verdad? Creo que me pasé con tantas cosas. Pero sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 palabras. Demasiado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí hay 8 y aquí hay 11. Entonces tiene que ser una oración. Tiene que ser. The man. Ajá. The man. The man. Was taken. Ajá. Taken to the. To the. Otra vez. Local hospital. Local hospital. Ok, vamos a ver. The man. Ajá. Correcto. Yes. Yes. Felicidades ahí. The man was taken to the local hospital. Yes. Very good. ¿Lo hicieron? Bueno, lo hizo muy bien. Ahí debería, pongan atención, chicos. Vamos a ver. Lo hicimos. Next, lo hicimos todos. Lo hicimos. We are a team. We are a team. Yeah. Vamos a ver, entonces, la siguiente. Che, put that for. Vamos a ver la siguiente. Ahora, uy, perdón. Vamos a compartir. Este siempre se me viene. Ahora, vamos al párrafo. Lo pueden observar aquí ya, el párrafo, y dice, ¿cuál es la siguiente oración? Dice, doctors pronounce him dead on arrival. Los doctores, ya desde que llegó, lo pronunciaron ya su muerte, que estaba él. Diagnosticaron muerto. Uh-huh. Vamos a ver entonces, doctors pronounce him dead on arrival. Esa es la primera, segunda, tercera. Y la cuarta. Ahora tiene solamente 1, 2, 3, 4. 4 words. Solo tiene 4 palabras. ¿Cómo comenzaría esta para pasarla? Doctors pronounce him dead on arrival. ¿Cómo quedaría a pasar? He was pronounced. Ajá. What pronounced dead? Dead? Yes. Hasta ahí. Yes. He was pronounced dead on arrival. Okay. También se puede pronounce dead on arrival, ¿verdad? Que cuando llegó ya estaba muerto. Muy bien. And the last one. Vamos a irnos primero. Dejo de compartir. Y me voy a la principal. El texto diría lo siguiente. El último. Y dice, the police do not yet know the cause of death. La policía todavía no sabe la causa de muerte. The police do not know the cause of death. Esta ya está, 3. Esta también. Y la última. Ahora, ¿cuál sería? Obviamente se comienza con la que está en mayúscula, ¿verdad? In capital letters. The police. The police. The cause. O, ajá, the cause. The police.
The cause of. La causa de muerte. The cause of death. The cause of death. Is not known. Known? It's not known. Ajá. By the police. No. Let me see. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. Ya, así ya lo hicieron muy bien. Ajá, hasta ahí quedaría. It's not known. Ajá. The cause of death is no, no. Como ustedes pueden ver, aquí no lleva gente en este caso, ¿verdad? Uh-huh. The cause of death is not known. Entonces, yo les puse acá unas trampitas, ¿verdad? A ver si caían en ellas. Caíamos, pero okay, no. Muy bien. Entonces, ya ven que sí pueden. Creo que faltaba otra. No, sí, faltaban dos. Pero bueno. Ya casi es time. Yes. Y bueno, hicimos una buena práctica hoy, ¿verdad? Entonces, hasta hoy cubriríamos el passive, quedaría aquí ya close. Close. Ya tomorrow will be another topic. Porque en este caso pedía, ¿verdad? Que repasáramos el active, pero en el caso para describir procesos. Para usarlo ya en el present simple. Y lo estuvimos viendo en la anterior con el was y con el were. Parece que lo estábamos viendo. Entonces, ya tomorrow will be another topic. Ya no sería passive voice, porque hasta aquí ya llegaríamos con este. Solo decirles, ¿verdad? Recordarles que por favor... estén pendientes siempre de la plataforma en hacer los ejercicios y no sé si tienen más preguntas. No, teacher. No. No. Ok, entonces no. Nos vemos mañana, guys. Have a good night and take care. Okay. Thank you, teacher. Bye. Good night, everybody. Bye. Bendiciones. Take care. Same one. Tomorrow.